Hola a todos, yo soy Blanchis y hoy os voy a llevar a un sitio diferente. Bueno, no estáis acostumbrados, pero hoy os voy a llevar a una quedada blogger, algo así. Es una fiesta que ha organizado Meribú junto a una aplicación que se llama Qubit o algo así, no lo recuerdo, os lo pondré por aquí por si acaso. Y bueno, y va a estar Fetchkins, va a estar Big Girao. Y muchas más, pero bueno, ya son las tres que lo organizan o las más conocidas. Y bueno, voy a ir con Sonia y va a haber una fiesta en una discoteca, Otto Schultz de Barcelona, que es una discotecaza. Y bueno, pues va a haber de todo, parece ser. Entonces, pues hay que apuntarse a lo que sea, a un bombardeo. Así que hoy os vais a venir conmigo a Otto Schultz. Y ese ahora os enseño algo, se ha convertido en, y dos días más tarde, como veis, mis pintas no son las mismas del otro día. El otro día estaba mucho más arreglada y mucho más visible. Hoy es lunes, así que voy de lunes, no se puede pedir más al cuerpo. Y ahora os voy a enseñar todo lo que nos dieron durante la fiesta, porque habían muchos sorteos activos, ¿vale? De la mano de Qubit, que era la organizadora, de la mano de Nyx, que era patrocinadora, de la mano de Aro, de las zapatillas Aro, que también estaban ahí poniendo su granito de arena, y bueno, de todos pillamos alguna cosita. Entonces os voy a ir explicando. Bueno, lo primero de todo fue que, ya os lo he enseñado, me parece que hay algún clip por aquí que va a salir con esta imagen, pero bueno, conocimos a Meribú. Conocimos Sonia y yo, me refiero, o sea, bueno, todo el mundo que estaba en la fiesta, nos hicimos esta foto, que este es el Instamatón, que decían, tú te hacías una foto con tu móvil, la subías con un hashtag de Qubit a Instagram y automáticamente te la imprimían y además te daban dos copias, entonces me hace mucha gracia, siempre salgo con mi característica cara de pan cuando voy en modo fan o modo de, ay, me hace ilusión conocer a esta persona, siempre es como, ¿sabes? Es horrible. En vez de salir así, salgo así. Siempre, no sé, o sea, siempre me pasa. Tengo una foto con Issa Saweis de una firma de libros. Igual, misma cara de pan. Soy inconfundible en ese aspecto. Después, ¿qué más? Bueno, una chica iba repartiendo unas bolsas que tenían un aceite para el pelo súper chulo y no llegamos a tiempo ni Sonia ni yo. Así que, bueno, nos llegamos a tiempo que esa chica nos repartiera esta capsulita que he sido buena y no la he abierto cuando todo el mundo se zampó todos los caramelos, pues de Happy Pills, los conocidos Happy Pills, de botes pequeños a 20 euros con 4 chuches, pues estos, pero si son regalados, me gustan. Así que guay. Y después, ¿qué más? Hicimos también una participación de sorteo de unas zapatillas Aro, con Aro, y bueno, era en plan, ahí, esto no sé si... Bueno, te ponías ahí el aro alrededor y te hacían la foto y te la regalaban, entonces está guay porque es que es eso, tenemos un montón de recuerdos en formato foto impresa, que esto ya nos estila y mola mucho el tenerlas así. Y después, pues nos hicimos también en un fotomatón de estos que típicos de boda y de eventos así que te hacen cuatro instantáneas, bueno, el típico fotomatón de metro.
y nos hicimos ahí varias fotos así, la Senia y yo, en plan haciendo un poquito el canelo, que también es lo que hay que hacer. Esta y esta otra que es casi idéntica. También había para ponerla en blanco y negro, pero no nos dimos cuenta, había más gente y al final no lo hicimos. Y después también, si te hacías una foto, que esta no la tengo impresa, está en mi Instagram. Si queréis verlo, está... Bueno, mi Instagram es Planchy Makeup, ¿sí? Bueno, os lo dejo en la cajita de información, ¿vale? Entonces, si vais allí, la podréis ver. Una foto con el fotocall de NYX y con la típica barra de labios así en cartón chula que hemos visto a todas las bloggers y así, pues con eso te sientes blogger por unos instantes. y si te hacías una foto, lo mismo, con un hashtag la subías a Instagram, te regalaban algún producto de NYX, el que saliera de la bolsa que llevaba la chica. A mí me dio a elegir entre una sombra oscura y este pigmento plateado. Y efectivamente cogí el pigmento porque sombras oscuras ya tengo y me hacía gracia. Es, bueno, no es pigmento, es glitter. Glitter Brillance. No sé si tiene número. Sí. Esto. Ahí está. Pues este tiene 1000 destellitos que para maquillajes fantasía va a venir perfecto. Y bueno, estas fueron las cosas que sacamos de allí. Y después estuvo muy guay porque, bueno, vimos a Mary Wu, vimos a Fetchkins, vimos a Big Girao, aunque estaba más escurridiza, la vimos fuera antes de entrar en la discoteca, pero dentro era como difícil, bueno, es que no la veíamos. Pero bueno, estaban que no paraban, muy simpáticas, todo el rato hablando con todo el mundo. Mary Wu muy, muy, muy agradable, la verdad es que es tal cual la ves en la pantalla, es en persona. Y así que, no sé, chapó, me gustó muchísimo. Y después luego hubo un dato muy gracioso y es que, claro, yo veo a esas youtubers que ya tienen 80.000, 100.000 seguidores, suscriptores y tal. Entonces yo estoy con mis 918 hasta ahora, si es que no ha bajado, 918 exactos suscriptores. Muchas gracias a todos vosotros porque para mí eso es un mundo. Pero bueno, me hizo mucha gracia porque allí había una compañera de trabajo que iba con dos amigas y de pronto me viene corriendo: Blanca, Blanca, ven, ven, que es que hay una chica que te quiere conocer. Y digo, ¿cómo? ¿Qué? 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 Y resulta que, bueno, que una amiga suya, una conocida, ve mis vídeos. Así que, Andrea, si me estás viendo, un saludo muy grande. He pasado, o sea, el otro día pasé contigo la mayor vergüenza de mi vida porque en mi vida me habían reconocido como youtuber. De hecho, es que me hace gracia porque yo estoy allí y voy como una más, como una suscriptora, no como youtuber. Entonces me hizo mucha gracia que se me reconociera como youtuber. Así que muchas gracias, me hizo mucha ilusión verte. Me acordaré de ti toda mi vida. Así que un beso muy grande. Y bueno, que eso, que intentaré subir más vídeos. Que te dije que subía pocos. Bueno, me dijiste, subes pocos. Es verdad, tengo que subir más. Y bueno, y luego a Cristina, mi compi, que también un besito, que si me estás viendo, que un besito muy grande, que me encantó coincidir contigo allí, que me presentaras, Andrea. Y bueno, y todo el rato que estuvimos allí buscando sorteos, buscando participaciones, que eso fue en plan, a ver, ¿dónde dan cosas? ¿Dónde, dónde? Y ese, bueno, y por supuestísimo a Sonia, mi gran compañera de batalla, de todas las batallas, sea cual sea, que me lo paso genial contigo, Sonia, lo sabes. Y bueno, pues eso, que fue una tarde maravillosa, fue muy chulo, muy chulo. Así que, chicos y chicas, si veis que hacen alguna fiesta o alguna quedada en algún local o algo así, algunos youtubers o bloggers que os gustan, no dudéis en ir porque es que os lo vais a pasar muy bien. Vais a conocer a gente, vais a conocer a la gente que seguís y que está muy bien ponerles cara y ojos, pero en plan con volúmenes, ¿sabes? En 4D. y que es una experiencia muy chula. Y bueno, y si encima entras en sorteos y te dan cositas y te miman, pues oye, genial. Porque también habían, bueno, te podían maquillar, habían chicas que te hacían la manicura, habían un montón de cosas, es que era un no parar. Así que nada, que muy chulo, muy chula la experiencia. Qubit muy bien, NYX mejor y Mary Wu fantástica. Y nada más, ya está. Dejo mi modo fans en modo off y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.